Bueno, mi gente salsera, desde Italia, antes de ir a Chincha, se ha dado una vueltecita aquí por el Museo de la Salsa, la Pantera de la Salsa. Mi hermano, ¿cómo estás, maestro? Un placer. Gusto de tenerte aquí por primera vez. Muchas gracias. Yo muy agradecido, primero que todo, por invitarme al programa. Estoy muy contento de venir a cantarle a mi público peruano después de un largo tiempo. Y más que todo a mi gente de Callao, porque aquí es el ombligo de la salsa en el Perú. ¿Cómo te has sentido aquí en el Museo de la Salsa? Hemos visto que la gente, al cruzar algunos, han salido de sus puestos, se han puesto a bailar. Una señora estaba comprando, se olvidó sus cosas. No, yo cuando comienzo a cantar, yo entrego todo. La energía, la gana de seguir bailando, que la gente lo pase de lo mejor, que disfrute de la música y transmitir todo lo que canto. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, ¿cómo comienzas en la música? Bueno, la música viene de familia, viene de mis padres, eran 11 hermanos y tenían un grupo y todos tocaban, otros bailaban y así viene la familia, los hijos, los sobrinos, los nietos, llevan en la sangre el arte. Cuéntanos, ¿qué proyectos vienen? Nos dicen por ahí que vienen cosas muy chéveres, porque este mercado ahora, señoras y señores, es mucho talento, ¿no? Pero ahora viene el sabor de la Pantera salsera. Mire, yo he tenido una producción de Italia para lanzarlo acá en el Perú. Un tema inédito, es una canción salsa romántica bailable fusionada con un poco de música cubana. Es una cuestión espectacular. Un saludo también para la madrina Carolina Ruiz, es la madrina de los artistas. Muchísimas gracias, madrina, por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo en este grato momento con Martín y todo su equipo de trabajo. Bueno, tu invitación para que la gente venga los jueves al Museo de la Salsa a disfrutar de los nuevos talentos. Yo invito a todos los nuevos talentos que vengan aquí al Museo de la Salsa a disfrutar lo mejor y poder expresar su arte que tienen para todo el público peruano, el público latino que se encuentra aquí. Bueno, seguimos en el Museo de la Salsa. Aquí está la Pantera de la Salsa. La tesoro.